¿Qué tal, amigos de Mundo Loco? Yo soy Jonathan Guzmán y como siempre tendremos muchas sorpresas en el programa de hoy. Hoy haremos nuestro viaje virtual por todo el mundo mostrando las cosas locas, excéntricas, como las que veremos a continuación. Hoy en Mundo Loco iremos a Japón a participar en una carrera donde lo importante es tener una bañera. En la Florida ya se está construyendo la primera ciudad bajo el agua. En China pasaremos la noche en un hotel donde las habitaciones son del tamaño de una cama. La tecnología llega al rescate para salvar a las mujeres de momentos embarazosos y de tacones defectuosos. Todo esto y mucho más, solo aquí en Mundo Loco, que ya comienza. Nuestro recorrido virtual de hoy comienza en Japón. Ustedes saben que Japón es conocido por ser un país donde la inventiva está por todos lados. Es por eso que algunos ociosos utilizaron este recurso para crear una carrera donde todos los competidores tuvieron que usar la bañera. Una bañera, sí, una bañera, para participar. Agarra de George. Más de 200 personas arrancaron sus bañeras de lavar la ropa para remar hasta la línea de meta en la regata anual de tinas que se realiza en la ciudad de Ito, Japón. La competencia consta de 30 eliminatorias que se hacen navegando a lo largo de los 400 metros del río Matsukawa, que atraviesa la ciudad. Muchos de los participantes mostraron su espíritu de equipo vistiendo singulares disfraces, todos iguales, o ropa acompañada de sombreros cubiertos de flores o cascos con forma de jarra de cerveza. ¡La pasamos genial, chicos! ¿Verdad? Mientras la competencia se llevaba a cabo, la gente y algunos patos de todas las edades se reunían para practicar o ver el desarrollo de la acción. Por su parte, los organizadores dividieron a los competidores en categorías de mujeres, hombres, niños y en equipos. Algunos entusiastas de la carrera de bañeras vienen a competir año tras año con la esperanza de ganar el primer lugar. He estado participando en la carrera por 10 años, así que ya debería saber cómo ganar. Pero aún así, es muy difícil porque me estoy haciendo mayor y más pesado. En las décadas de 1930 y 1940, las orillas del río Matsukawa sirvieron como el lugar donde las mujeres lavaban la ropa de sus familias en tinas pequeñas. En honor a esto, es que las autoridades de la ciudad decidieron crear una carrera anual en 1955 para promover el turismo en la zona y rendir homenaje a la importancia histórica del río. Cada tina debe tener 1 metro, 3 pies de diámetro y 30 centímetros, 12 pulgadas de profundidad. Según los participantes, la diversión de la competencia tiene 2 mitades. La primera mitad depende de si los miembros de cada equipo pueden remar al unísono para sobrepasar a sus contrincantes. La otra mitad requiere tratar de mantener la bañera a flote sin que se vuelque o se hunda. El evento de este año incluyó una carrera entre los miembros de Japón y de Italia, donde el equipo de casa remó a la línea de meta en primer lugar. Bañeras, colchones, llantas y hasta tacones. Todos ellos son implementos que pueden ser utilizados para crear cualquier competencia. Solo basta organizarla, pasar la voz para conseguir participantes y tener, sobre todo, diversión. Y desde Japón volamos hasta Boca Ratón, aquí en la Florida. Ustedes saben que hoy en día todo tiene que ver con la tecnología. Pues lo que van a ver no es la excepción. Todos sabemos que existen máquinas vendedoras de refrescos y de refrigerios. Eso es común. Lo curioso es que también ya crearon la máquina vendedora de oro, donde usted puede comprar lo que quiera. Si usted vive en Boca Ratón, Florida, y por casualidad se recordó a última hora del cumpleaños de su esposa o de su propio aniversario de bodas, ya es tarde y todas las tiendas cerraron, no se preocupe, porque ahora puede ir a un cajero automático o ATM y en vez de dinero sacar lingotes de 24 quilates para regalar a sus seres queridos y salir del apuro. Lo único que tendrá que hacer es ir donde está la máquina. Una compañía alemana comenzó a operar en un exclusivo centro comercial de Boca Ratón, en el sur de la Florida, una máquina ATM que da oro para llevar, como señala su nombre en inglés, Gold to Go.
Las primeras máquinas de esta compañía fueron instaladas a mediados del 2010 en un lujoso hotel de Abu Dhabi y luego en Alemania, España e Italia. Los planes de esta empresa son instalar alrededor de 40 de estas máquinas en centros comerciales de alto nivel en este año y cientos en el resto del mundo. El lujoso cajero dorado, recubierto con hojas de oro, fue instalado en el Boca Raton Town Center Mall, frente a una tienda de chocolates y al lado de dos cajeros automáticos regulares. Los dueños dicen que pueden almacenar hasta $150,000 en efectivo, además del oro, y tendrá guardias de seguridad armados por ahora, aparte de las cámaras de seguridad. Esta es una manera de traer la propiedad al por menor en forma de lingotes de oro, sin certificado, sin promesas por teléfono, sin historia sobre alguna compañía que se está formando en todo el mundo. Esta es una manera de mantener parte de sus activos en lingotes de oro palpables. Los clientes pueden insertar efectivo o tarjetas de crédito y utilizar la pantalla táctil para escoger el peso y el estilo del lingotito que luego le ofrece la máquina en una elegante caja negra sellada. Cada máquina fabricada en Alemania tiene 320 piezas de diferentes tamaños y monedas. Los precios son configurados automáticamente cada 10 minutos según fluctúa el mercado. De acuerdo al precio de principios de semana, una pieza de oro de 2 gramos puede costar alrededor de $120, incluyendo el empaque, certificación y 5% de la ganancia. Una onza del tamaño de una peseta puede costar $1,470, un gramo parecido al tamaño de una uña. Según los entendidos en la materia, la realidad social y económica cambiará tan pronto que en 5 años. Ellos pronostican que el oro será una moneda de cambio. Ahora que crearon la máquina vendedora de oro, uno puede esperar cualquier cosa. Ya pronto fabricarán también la máquina vendedora de zapatos, donde uno puede comprar el suyo a la medida. Y desde Boca Raton, aquí en la Florida, nos vamos hasta China, allá en el lejano oriente. Todos sabemos que China es el país más poblado del mundo y por ende el espacio es bastante reducido. Debido a eso, los chinos han creado un hotel donde las habitaciones son tan pequeñas que parecen unas cápsulas. En Shanghái, al este de China, recientemente fue inaugurado el primer hotel cápsula en ese país. Una buena alternativa para los viajeros con presupuestos ajustados que estén pensando en viajar a Shanghái. Este establecimiento ofrece un tipo de alojamiento muy popular en Japón, pues los clientes disponen de un estrecho nicho de 2 metros de largo, uno de ancho y uno de alto para descansar. Tazan, dueño del hotel y de 33 años de edad, trajo la idea desde Japón tras haber trabajado en un establecimiento del mismo tipo en Tokio mientras estudiaba un máster. Y en tan solo 300 metros cuadrados logró colocar 60 cápsulas, cada una equipada con tomas de corriente, luces, televisión, conexión inalámbrica a internet, una pequeña cortina para la intimidad, etc. Los baños y duchas del hotel, situado junto a una de las principales estaciones de trenes de la ciudad china, son comunes para todos los clientes, que además disponen de una sala de estar y otra para fumar. El precio de las pequeñas habitaciones es de 4 yuanes por hora, que equivalen a unos 60 centavos de dólar, más una tarifa básica de 28 yuanes, o lo que es lo mismo, $4.22. Este hotel cápsula de Shanghái solo puede ser usado por hombres, como ocurre con la mayoría de estos establecimientos en Japón. Según personas que ya pasaron la noche allí, dormir en este tipo de hotel, como era de esperarse, es solo apto para no claustrofóbicos. Ah, y si usted ronca, no se preocupe, ya que será separado de los que no, todo para intentar que la noche sea más agradable para los durmientes más silenciosos. La mala noticia después de todo es que el hotel ha sido clausurado por las autoridades municipales poco tiempo de haber sido abierto, ya que los inspectores determinaron que el lugar es peligroso debido al alto riesgo de incendio que podría poner en peligro a sus ocupantes. Sí, bueno, dígame, sí. ¿Quiere una reservación? Sí, pero lamentablemente tiene que reservar con tiempo, sí. Es que, bueno, es en China y hay mucha gente allá, imagínense. Llama después mejor, ¿sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Sigue viendo Mundo Loco. Ok, muy bien. Bueno, estas particulares habitaciones se han hecho tan populares entre los viajeros frecuentes que las reservaciones, como les dije a esta persona, hay que hacerlas con bastante antelación. La cuestión es que si usted tiene mal dormir,
No se vaya a levantar súbitamente en la noche porque se puede llevar un buen golpe con el techo de su habitación. Y al regresar aquí en Mundo Loco, si busca invertir en propiedades, esté pendiente porque para el 2012 ya estará lista la primera colonia bajo el mar. Y también cientos de Elvis Presley invadieron Australia. La razón se la contaremos más adelante. Y sorpréndase con la tecnología que hay detrás de los zapatos de tacón alto para evitar las caídas embarazosas. Esto y mucho más en Mundo Loco tras la pausa. Seguimos con más de Mundo Loco, yo soy Jonathan Guzmán. Y antes estábamos en China, pero ahora volvemos a Estados Unidos, específicamente a la Florida, aquí en Cocoa Beach. Pues gracias a una pareja, ya se puso en marcha el primer proyecto de construcción de una comunidad bajo el agua. ¿Se imagina levantarse en la mañana y mirar por la ventana y en lugar de ver el cielo o el sol, ver un banco de peces nadando cerca de su casa? Pues al parecer eso ya no forma parte de la fantasía, pues una pareja de la Florida ha puesto en marcha un proyecto para construir la primera comunidad habitada permanentemente bajo el océano frente a las costas de la Florida. Dennis y Claudia Chamberlain de Cocoa Beach tienen ya listos los diseños y parte del financiamiento para el desarrollo de la primera colonia submarina llamada Atlántica, una de varias comunidades bajo el agua que costarían millones de dólares y que esperan habitar en el año 2015. Este proyecto permitirá a la humanidad estudiar los océanos del mundo en forma que nunca hemos podido antes. El proyecto Atlántica costará unos 10 millones de dólares y si se concreta finalmente, las casas o módulos bajo el agua estarían listos para el 2015. Los interesados en sumarse a esta aventura deben contar con la suma de 15 mil a 20 mil dólares, que es el costo que tendría cada unidad, y la transportación estaría a cargo de pequeños submarinos. En la mañana, cuando vaya a trabajar, tome un submarino de regreso, tome otro de vuelta a la colonia. A pesar de que Chamberlain tiene décadas de experiencia diseñando hábitats submarinos para el programa espacial de la NASA, desea probar las instalaciones antes de que se complete el proyecto. Es por esto que el año próximo, la pareja planea probar un prototipo de hábitat durante 90 días viviendo bajo el agua para experimentar con los sistemas que ellos usarían en su hábitat subacuático. Es un lugar maravilloso para ir. No he podido parar de pensar en la idea. Es histórico. A pesar de que vivir permanentemente bajo el agua también representa algunos riesgos, Chamberlain tiene plena confianza en su diseño y asegura que es totalmente seguro. Hay más posibilidades de lesiones y muertes por conducir en las carreteras de lo que tenemos viviendo en nuestras colonias bajo el mar en Atlántica. Según otras fuentes, las solicitudes para unirse al proyecto ya están comenzando a llegar y la gente se está interesando mucho más en el costo de estos inmuebles. Ahora mi pregunta es, ¿qué irán a hacer cuando al perro le toque ir a caminar? ¿Ustedes se imaginan? Y continuamos. Desde Cocoa Beach, aquí en la Florida, viajamos hasta Italia. Pues ya que estábamos hablando de propiedades, aquí el último grito en materia turística son las cavernas, porque los italianos las han convertido en todo un artículo de lujo. Las cuevas siempre se han visto como lugares húmedos, oscuros y poco habitables, pero eso es solo un mito. Hay grutas y cavernas que han cedido su belleza natural al hombre y se han convertido en confortables y lujosos hoteles, tales como el Hotel San Angelo Sassi, que se encuentra en el magnífico escenario rupestre de los Sassi de Matera, en Italia. Este hotel es el resultado de las obras de restauración que se han realizado en cuevas que se usaban antiguamente como casas, en los palacios, las escaleras, las callejuelas y los patios circundantes. Este tipo de estructura representa una tipología nueva de hotel conocido como albergo difuso, donde con el cierre de una sola ventana los huéspedes pueden disfrutar del más profundo sueño, ya que el espacio queda totalmente vacío de toda luz y de sonido.
50 anni sassi sono passati dalla miseria al lusso. En 50 años los sassi han pasado de la miseria al lujo, lo que para mí es un motivo de orgullo, porque yo viví aquí y nací aquí. Es casi como una redención de un pasado de sufrimiento y de pobreza. Por otro lado, según los expertos en materia de descanso y sueño, dicen que este es un lugar ideal para descansar, no solo por el lujo y la atención de la cual goza un huésped en el Hotel San Angelo Sassi, sino por las estructuras y las condiciones del lugar. Si las cuevas se transformaran en un lugar donde usted puede disfrutar del silencio, la oscuridad y la temperatura adecuada, será sin duda un excelente sitio para dormir. El gran trabajo del arquitecto Stefano Tardito ha enriquecido el hotel y le ha dado aún más elegancia y estilo, creando un nuevo concepto de hospitalidad eco-chic totalmente innovador. Ma qué dice, qué dice, qué dirían los hombres de las cavernas si se enteraran en lo que se convirtieron sus hogares antiguos. Lo más seguro es que ahora más de uno saca con el título de propiedad por ahí, ustedes saben, solicitando compensación, y estoy de acuerdo, les tocaría. Y ahora volamos desde Italia hasta Australia, porque aquí ocurrió una invasión tan extraña que todo el mundo estaba asombrado, pues pensaron que el rey del rock and roll, Elvis Presley, había resucitado de todas las formas posibles. El rey está de vuelta, pero no aquí en Estados Unidos, sino en Australia, ya que cada año en el mes de enero miles de fanáticos se reúnen en una localidad al este del país para celebrar el cumpleaños del tan recordado rey del rock and roll. Más de 12.000 fans de Elvis invadieron la ciudad de Parkes para llenar de vida y de sonidos todos los espacios de esta localidad, donde artistas e imitadores de todo tipo se presentaron para rendirle homenaje. En esta edición del Festival de Elvis, cientos de imitadores, algunos más convincentes que otros, se reunieron en la estación central de Sydney para abordar el tren que los llevó a la ciudad donde se celebró el festival. Pusimos nuestro granito de arena para que todos pasen un buen rato y asegurarnos de mantener el nombre del rey vivo. Durante los 5 días que dura el festival, se pueden contar una deslumbrante variedad de más de 140 eventos que incluyen un concierto tipo Las Vegas, el siempre popular Elvis Gospel Church Service, el icónico desfile de la calle de Elvis y la coronación de la señorita Priscila. Como ven, estos miles de fanáticos no les importa pasar las de Caín con tal de disfrutar y celebrar a su ídolo, ya que durante los últimos 2 años, la afluencia de visitantes a la ciudad de Parkes en Australia se ha duplicado desde 1993. Todo gracias a Elvis y al ritmo de su rock and roll. Este evento no solo se realiza en Australia, ya que la fama de Elvis fue tan grande que recorrió todo el globo completo. Y en otros países también se organizan este tipo de convenciones donde se puede ver a Elvis Presley repetido hasta la centésima potencia. Y no se vayan porque hay mucho más aquí en Mundo Loco. Son gorditas, también son bonitas. Asistiremos al primer concurso de belleza para tallas grandes en Israel. Y al regresar, sorpréndase con la tecnología que hay detrás de los zapatos de tacón alto para evitar las caídas embarazosas. Esto y más en Mundo Loco tras la pausa. Y seguimos con más de Mundo Loco, yo soy Jonathan Guzmán. Ya que estuvimos en Australia, ahora nos dirigimos a Israel, porque aquí se celebró un concurso para demostrar que no importa la talla ni el tamaño cuando hablamos de belleza, pues la mujer israelí es bella por donde se le mire. Tras 15 años fiel a su cita, volvió a celebrarse en Israel un certamen de belleza para tallas grandes con el nombre de Fat and Beautiful o Gordas y Bellas, donde 21 mujeres participaron en este concurso para demostrar que hay belleza de todas las tallas y que las grandes no son la excepción.
Las 21 participantes vinieron desde todas las regiones de Israel a la ciudad meridional de Beersheba, buscando llevarse la tan codiciada corona con pesos que fluctuaron entre el mínimo requerido de 80 kilos y los 110 kilos entre las mujeres más grandes. Una mujer hermosa depende de la confianza que tenga en sí misma. Si una mujer gorda tiene confianza, es ambiciosa y sabe lo que quiere, se va a ver muy bien frente a todos. Al final, la ganadora de la noche fue Weiman Tania. Este tipo de concursos nos demuestran que la belleza se puede encontrar en todas las tallas y que las gorditas no se quedan atrás, pues de que tienen lo suyo, lo tienen. Como ven, el mundo de la moda también ha ido cambiando, ya que ahora no solo los mejores diseñadores producen para personas flacas, como las modelos que estamos acostumbrados a ver, ahora también las tallas grandes o las gorditas también tienen sus representantes, tanto en la moda como en la belleza. Y desde Israel culminamos nuestro viaje virtual de hoy en Inglaterra, ya que aquí el uso de los tacones altos, ustedes saben los que usan las mujeres, se ha convertido en un problema, no solo para las modelos de pasarela, sino también para la mujer común, ya que este tipo de zapatos se han vuelto tan peligrosos que la tecnología tuvo que venir a rescate. Inmersos en el fabuloso mundo de la moda, donde el brillo y el glamour de un espectáculo son lo más importante, tanto los desfiles de pasarela de alta costura como las modelos que intervienen en ellos se convierten en las atracciones principales. Pero, ¿qué sucede si la majestuosidad de un desfile se empaña cuando la modelo cae en el escenario? Esta es una situación que muchas mujeres viven a diario, no solo en las pasarelas de alta costura, sino en todas partes del mundo. Debido a estas situaciones tan incómodas y embarazosas, la tecnología y el diseño decidieron meter la mano para tratar de solventar la situación. Se te puede romper el tobillo si no se diseñe un buen par de zapatos. Tienen que ser hechos correctamente. Deben prestar mucha atención a la manera de cómo diseñan los zapatos. Debido a tantas quejas que ya se han puesto por la manera defectuosa en la que se están haciendo los zapatos de tacón alto, las casas diseñadoras prometieron enfocarse más en la creación de un tacón más seguro, más estable y más fuerte, para evitarle así a muchas mujeres que pasen por los malos ratos que se producen cuando un tacón se rompe en el momento menos adecuado. Definitivamente no hay nada más embarazoso para una mujer que se le rompa un tacón en plena calle, pero ahora, chicas, tranquilas, pueden dormir en paz. Pues como ven, la ciencia y la tecnología están metiendo la mano para evitarles los malos ratos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no me despido, como siempre, sin antes recordarles que si tiene algún video curioso o divertido que quiera compartir con nosotros, escríbanos a mundoloco@mega.tv y forme parte de este mundo loco y excéntrico de nuestro mundo loco. Sí, señor. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo programa. Me tengo que ir por este lado. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Bien. No, primero lo que está viendo por otro lado. Me están hablando así, compadre. Yo soy su anfitrión de todos los días. No, de todos los días, no de todos los días, de todas las semanas. Como si. Y como. ¿Saben qué? Japón. Si este era virgen, ya no, ya dejó de serlo. Mira cómo se quedó el gato después que vio a George ahí arriba. Japón. El primer proyecto que. No, aquí, a lo mejor. A lo mejor fue ahora. ¿No hay una peluca por ahí? Ma, ¿qué dice? ¿Ah? A ver. ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? Tenemos hasta mascota. Un día voy a hacer un programa con estas cosas solamente, ¿ok? Gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos en el espejo.